Haré una oración. Abba Kadosh, Yahshua Mashiach, háblanos, bendito Yahweh Sebaot. Queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre, Abba. Y lo que aprendamos lo llevaremos por obra. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keguilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla www.gozoypaz.mx, sinjatora.org, el canal de YouTube Shalom 132. Tenemos el radio Sinjatora a través de las páginas. Y todo el material es gratuito, hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Amados Sahim, estamos a unos días de que empiecen las fiestas, prácticamente unos 10 días y estaremos en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, bendito es el nombre de Yahweh. Y después vendrá la reconciliación Yom Kippur, vendrá la gran fiesta de Sukkot. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de cómo está ahora el tercer cielo. Por eso iniciamos esta administración hace 8 días, y lo que están haciendo los seres vivientes, lo que hacen los ancianos, los sellos prácticamente están siendo desatados por nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y tenemos que estar, valga la redundancia, bien conscientes de todo lo que ya empieza a suceder en el mundo. Por lo tanto, todos guardados en santidad y siendo felices, no viviendo en terror, no viviendo en terror, porque eso es muy malo, eso no lleva nada a la salud. Ahora, vamos a recapitular algo y de lo que dijimos ayer para que puedan quedar entrelazados los temas. Decía yo ayer, que los seres vivientes, está escrito en la bendita Taná que tienen ojos, y ojos por todos lados, ojos por delante, ojos por atrás, ojos por dentro. Hablamos de los ojos por delante, proféticamente hablando, los ojos para atrás, que significaría la memoria, los ojos por dentro, que significaría el escrutinio o bien el mirar hacia adentro, como es en el caso de los sueños, miramos en los sueños. Entonces, nosotros debemos utilizar lo que el Eterno nos ha dado, porque el Eterno nos va a demandar mucho más de lo que podemos pensar. Si nos ha dado todo eso y si nos está revelando ahora todo esto a esta bella Keguilá, Gozo y Paz local y mundial, es porque el Eterno también lo va a reclamar. Él no va a reclamar lo que no da. Si Él no nos hubiera dado toda esta revelación, Él no lo reclamaría, pero ahora lo va a reclamar. Entonces nosotros debemos utilizar nuestros ojos espirituales, desde luego los físicos, solamente para cosas buenas, positivas, constructivas, santas, para que se entienda. Ahora, veíamos nosotros que no es pecado mirar el galardón. Moshe y Abraham, en el caso de Job, también veían el galardón. Nosotros debemos de ver al galardón. Ciertamente el hombre actúa por recompensas. Desde que es uno un niño, se le dice, si haces un dulce, si no lo haces, te voy a dar tal vez una nalgada, o no te voy a dar dulce. Simplemente el hecho de que la persona se quede sin dulce, quiere decir que se queda sin recompensa. Y esas recompensas son buenas, no quiere decir que sean malas. Sin embargo, en otro tema vamos a ver que hay gente que está acostumbrado a recibir siempre recompensa, y eso es malo. Nosotros tenemos que amar al Eterno, no por terror, no por terror del temblor que acaba de haber aquí en México, sino porque Él es grande y Él merece toda adoración. Las personas que aman y empiezan a aplaudir más y a cantar más y a gritar más después de un temblor, esas personas son hipócritas, no les creas nada. En pocos días, si no es que en segundos, se les va ese terror, ese pánico que tuvieron por el temblor, y se olvidan de adorar al Eterno. Él merece toda adoración en cualquier momento. Ahora, decíamos ayer también, no, algunas frases que yo les dicté, no recojas lo que una vez dejaste. Si ya dejaste el pecado y ya lo he ministrado en otras ocasiones, no tenemos por qué ir cargando el bulto de los pecados. Eso huele mal, eso apesta, es hediondo, es inmundo. No tenemos por qué recoger la basura. Es como si acumuláramos la basura de la casa, y verás que en 2 o 3 días eso huele muy mal y se llena de larvas, de mosca, de gusanos, de pudrición. Y es porque se llama al Dios Belcebú, Yahshua Mashiach le reprenda. No hagamos eso. Si no acumulamos basura en la casa, los que tenemos conciencia de eso, ¿por qué acumularla en el alma? ¿O por qué acumularla para seguir pecando? No tiene caso. Ahora decía yo que miremos hacia atrás para que nos mantengamos humildes y ver de dónde el Eterno nos sacó.
Decía yo que los seres vivientes son representación de almas redimidas, y eso quiere decir con la estatura que se ha alcanzado en cuanto al crecimiento en Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, nosotros aprendimos a discernir con nuestro corazón, que quiere decir el pensamiento, la inteligencia. Entonces, nuestro Adón Yahshua HaMashiach en la cuestión de los ojos, volviendo un poquito hacia los ojos, si nosotros miramos nuestras faltas y decimos, bueno, hace falta que yo me arrepiente de esto, y como que estoy descuidando la oración, y como que estoy descuidando el control de mis ojos o el control de mis manos, o como que no estoy haciendo lo correcto, entonces es bueno que nos señalemos nosotros mismos. Yahshua HaMashiach nos dice que no podemos sacar la pelusa del hermano si tenemos una viga en un ojo. ¿Está escrito? Entonces, veamos eso, y se está refiriendo el Eterno ahí, el Eterno Yahshua HaMashiach, a los ojos. Ahora, él es el ser espiritual, el espiritual aprende a discernir esto, y entonces ve su propio corazón. El número 3, hace tiempo yo lo dije, no tiene nada que ver con Kábala, no tiene, aquí no ministramos eso, no tiene nada que ver la Kábala aquí, pero el número 3 significa la perfección, la plenitud en cuanto a la presencia del mismo Elohim. Por eso en el libro de Oseas dice que él hirió, pero él dará vida después de 2 días, es decir, después de 2000 años. Y vamos a entrar al milenio próximamente, ya en menos de 10 días estaremos ya en el nuevo milenio. En Éxodo 19 vimos cómo el Eterno le dijo a Moshe que lavaran sus ropas, que no estuvieran con sus mujeres, porque al tercer día descendería el Eterno. Y es que en la madrugada del tercer día viene Yahshua HaMashiach. Por eso quise tomar solamente, por así decirlo, como representación, como simbolismo, 3 pares de ojos, los de adelante, los de atrás y los del interior. Ahora, hemos visto que en los seres vivientes de Ezequiel 1 hay una cara de buey, es decir, semejanza a un buey. ¿Y por qué en Apocalipsis 4 tiene realmente la forma de un becerro, semejante a becerro? Vamos por favor a Apocalipsis 4 y ahora mismo va a quedar resuelta esa duda. Bendito es el Abaca 2. ¿Por qué en Ezequiel es semejante a buey y por qué aquí dice que es semejante a becerro? Ese es Apocalipsis 4, verso 7. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos todos. Bendito es el Abaca 2. Él es bueno y su gran compasión es eterna. Dice aquí en Apocalipsis 4, verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león, semejante, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y si tú ves en Ezequiel, dice que es buey o semejanza a buey. ¿Por qué becerro y no buey maduro? Decía yo, los que saben del campo, ellos saben que a los bueyes hay que castrarlos, porque de esa manera entonces se sienten más tranquilos. Eso es lo que se hace, al menos en el campo. No se debe de hacer, no se debe de mutilar la obra del Eterno, pero bueno, se hace eso en el campo. Y entonces el buey se vuelve manso y no repela tanto. De hecho, prácticamente ni repela. Por eso cuando da el ejemplo a Rav Shaul, mal llamado Pablo, ¿por qué me persigue Saulo? ¿Quién recuerda? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, o sea, las patadas contra el aguijón. ¿Sí recuerdan eso? Porque los bueyes en ese tiempo no eran castrados. Es decir, hay que seguir Torah. Es como a los perritos que se les corta la cola. No tenemos por qué cortarle la cola. La cola les sirve mucho para dirección y demás. Y la gente dice, bueno, es que así es la costumbre. Se le corta la cola a los perros. No se tiene por qué cortarle la cola a los perros. Por algo se las puso el Eterno. Ahora, el hecho de que sea becerro quiere decir que no alcanzó la madurez espiritual total. ¿Cómo es eso? Y está en el cielo. Pero ahorita voy a explicar, y si quieren anótenlo. No alcanzó la pureza, es decir, más bien, no alcanzó la altura total, no alcanzó la altura total, no alcanzó la altura total. ¿Cómo es que no alcanzó la altura total y está en el cielo?
Ahora voy a explicar lo siguiente. La única explicación que yo le encuentro, si tú le encuentras otra, me lo dices y lo agregamos al tema, siempre y cuando concuerde perfectamente bien con todo lo que se ha venido ministrando desde el principio. La verdad es esta: por muy espirituales que seamos, siempre habrá una queja. Es decir, el pueblo murmuró contra Yahweh y murmuró contra Moshe y contra Aarón, pero era un pueblo murmurador, vamos, no todos. Sin embargo, por muy espiritual que sea una persona, si tiene un dolor o una queja, un dolor o algo que le esté aquejando su cuerpo o inclusive su alma, se queja, nos quejamos, yo me incluyo. No nos quejamos contra el Eterno, pero de alguna manera nos quejamos. Entonces, no todos logran llevar las cargas sin repelar. Eso sí me gustaría que lo notaran. Y por eso aquí es becerro. Recuerda que son representación de almas redimidas. No son ángeles. Los ángeles son perfectos. Nosotros no. Entonces no lograremos llevar las cargas sin repelar. Uf, el Eterno pide mucho. Él pide todo. Él quiere dominio propio. Entonces va uno madurando y de esa manera tiene uno dominio propio, digamos, los frutos del Ruach HaKodesh. Toda la explicación del por qué tiene aquí semejanza a becerro es porque no todos logramos llevar las cargas sin repelar. ¿Sí lo anotaron tal cual? Esa es la única explicación que yo le encuentro, no le encuentro otra explicación. Por muy espiritual que sea una persona, podrá decir, estoy cansado. Pero ¿y si no lo decimos mejor? Si no decimos estoy cansado, tal vez podíamos tener más puntos a nuestro favor. O me duele aquí, y si no dijéramos que nos duele ahí, tal vez tuviéramos más puntos a nuestro favor. O me toca hacer este ministerio y nos quejamos. Entonces seamos honestos todos acá, aquí no hay hipócritas. ¿O sí? No, no hay hipócritas, no debe de haber hipócritas. Pero bueno, la idea es esta: de una u otra manera todos nos quejamos. Todos nos quejamos. Y si tú ves en las gentes más altas espiritualmente, como Moshe, como Elías, como Rab Shaul, como Kefas, etcétera, 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 todo está lleno de quejas. Y no estoy criticando a los siervos de Elohim, ni de chiste. Simplemente estoy diciendo, yo no sé hablar. Se estaba quejando ya, el decir, no quiero ir yo, manda a otro. Tanto Moshe como Jeremías. Si esos siervos del Eterno, que tenían una altura espiritual bastante grande, se quejaron, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, a ver, por algo el Eterno está revelando todo esto, siendo que se va a desatar la gran tribulación. Muy fuerte. Entonces no nos quejemos y nos irá mejor. Tendremos más puntos a nuestro favor. Créanme lo que sí, tendremos más puntos a nuestro favor. Aprendamos eso hoy, a no quejarnos. Y cada vez que vayamos a abrir la boca, empezando por mí, para quejarme de algo, mejor me voy a morder la lengua. Y entonces creceremos más espiritualmente. Aleluya. Es decir, en pocas palabras, no está todavía maduro ese ser, esa identidad, en ese simbolismo todavía no está maduro. Y el Eterno nos exige todo nos exige, todo. Por eso yo decía que actualmente, para que no se quejen los bueyes, los castran, etcétera, pero eso no es lo que quiere el Eterno. Eso nada más como observación. Ahora, dice aquí en Apocalipsis 4, verso 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y ya vimos lo de los ojos, y dicen que exaltan al Eterno. Dice aquí que exaltan al Eterno. Nos vamos a quedar con las alas. Las alas, en un inicio, se mencionan en Isaías capítulo 6 con los serafín. No serafines, volvemos a lo mismo. A veces se nos ha quedado así, porque bueno, nacimos tan lejos de casa, bendito Yeshua Mashiach. Entonces en Isaías 6 se empieza a hablar de los serafín, y ellos tienen alas. Ahora, los querubín de Ezequiel capítulo 1, ellos pelean en las alturas. Eso sí me gustaría que lo anotaran.
Los querubín de Ezequiel 1 pelean en las alturas. Ahorita lo vamos a ver. Eso es los querubín de Ezequiel 1. Entonces muestra la bendita Tanaj en Ezequiel 1 a los querubín en la carroza de Elohim descendiendo, o sea, están bajando, descendiendo. En Ezequiel 1 están descendiendo en la carroza, llevando la carroza de Elohim para ministrar juicio al pecador y en aquel entonces a la impía Jerusalén. Esa es la función que se está viendo en Ezequiel capítulo 1. Entonces muestra a los querubín en la carroza, trayendo la carroza de Elohim, descendiendo para ministrar dos cosas: juicio al pecador y también, lógico, a la impía Jerusalén. No sé si me doy a entender. Eso está claro. Si tú ves Ezequiel capítulo 1, y eso ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en la página gozoypaz.mx en audio sobre el libro de Ezequiel. A eso se dedican esos querubín. Ahora, mucha atención. Los serafín combaten en contra de la inmundicia de los creyentes. Ni siquiera tienen que ver algo con los impíos. Los serafín combaten en contra de la inmundicia de los creyentes. Y ahorita voy a ministrar cosas profundas, amados Hajim. Cuando acaben de anotar me dicen un amén. Entonces los querubín de Ezequiel 1, ellos traen la carroza. Y si tú lo lees vas a entender claramente, porque está la carroza, está ya lo que hemos dicho, el trono, el arco iris, los seres vivientes, que ya vimos en Apocalipsis 4, están los 24 ancianos, abajo hay una expansión, un espacio, y después están los querubín de Ezequiel 1, no los de Apocalipsis, y ellos son los que andan moviendo, vienen con la carroza de un lado hacia otro. Y ya vimos que tiene ruedas la carroza. Ahora, los serafín combaten en contra de la inmundicia de los creyentes. ¿Cómo podemos comprobar esto? El ejemplo es Isaías 6. Un serafín toma un carbón encendido del altar, toca los labios del profeta Isaías, y entonces de esa manera puede hablar, puede ya pronunciar la palabra del Eterno para Israel en primer lugar. Eso que quede bien claro por lo que voy a ministrar a continuación. Entonces, el serafín, un serafín toca la boca, uno de los serafín toca la boca de Isaías. ¿Sí recuerdan eso en Isaías 6? ¿Sí o no? Bueno, toca para limpiar la boca y para ungirlo. Por favor, eso es muy importante. A ver, vamos para allá para que quede claro todo. Vamos a Isaías, amados, rápido, Isaías 6. Es muy importante que todos estemos en un mismo espíritu de Ruach Kodesh para entender claramente. Entonces, aleluya, Isaías 6 en el verso 5. Cuando lo tenga me dice un amén. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo los de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Por eso decía yo que este capítulo casi no se lee en las sinagogas judías ortodoxas, porque Yahweh es Yahshua HaMashiach. Verso 6, y voló hacia mí uno de los serafín, recuerda aquí dice serafines, ¿sí recuerdan eso? Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Adón que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Está platicando con los Malajim, no con la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved y, por cierto, mas no comprendáis, y siguen las palabras después que pronuncia nuestro mismo Adón, Yahshua Mashiach, estando aquí en la tierra. Ahora, los serafín, ellos, decía yo que combaten contra la inmundicia de los creyentes. Ahora, lo que voy a decir es algo que parecería como que les estoy enseñando que invoquen ángeles, pero no, nosotros invocamos a Yahweh,
¿Quién es Yahshua Mashiach? Y él es el que, por su inmensa compasión, va a mandar un ángel o un serafín, uno de los serafín, para que toque nuestros labios o nuestro pensamiento. ¿Cómo es eso? Porque si tú analizas lo que acabas de escribir, dije que los serafín combaten en contra de la inmundicia de los creyentes, no en la de los impíos. Tú ya creíste, tú ya estás en una quejilá, tú ya hiciste teshuva, arrepentimiento, entraste al pacto de Abraham, la circuncisión física, desde luego la circuncisión del corazón primeramente, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo de lo que les quiero platicar aquí, perdón que vaya a abrir un paréntesis. Lo que más está atacando, hace 8 días, bueno, en esta semana yo me estuve desvelando, pues estuve estudiando y sobre todo platicando con el Eterno, porque hay que conversar con Él. Y yo le decía, sentía yo más bien que lo que más está atacando ahorita a los creyentes son los pensamientos intrusos. Anótalo, pensamientos intrusos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los pensamientos intrusos? Algo que tú no quieres pensar y que está mandado por el mismo Hasatán. Y cuando hablemos del dragón y sus 7 cabezas, veremos eso. Yahshua Mashiach le reprenda. Pero son pensamientos intrusos. Tú no quieres pensar eso. Tú estás orando y de repente te aparece una mujer desnuda. No te espantes de lo que estoy diciendo, por favor. O tú, Ajod, estás orando y se te representa algo que no deseas, no quieres. Independientemente, hago la aclaración, independientemente de la concupiscencia que se haya tenido antes o no, yo estoy diciendo que los serafín combaten en contra de la inmundicia de los creyentes, no de los impíos. Entonces se supone que aquí ya un creyente tiene su concupiscencia pagada. No sé si me doy a entender. Y los pensamientos intrusos, yo sentí en esta semana que ya está por terminar, es lo que más está atacando a los creyentes. ¿Cómo puedes combatir eso? Porque si hay una forma de combatir. En primer lugar, tener tu mente más ocupada, no ver cosa inmunda, mantener el dominio de los ojos. Recuerda lo que ya ministramos. Yo dije que nadie puede tomar gubernatura o gubernatura sobre otro si no mismo se gobierna él mismo, gracias a Yahshua Mashiach. Si no controla sus ojos, ¿cómo le va a decir al otro que controle sus ojos? Si no controla sus manos, sus pensamientos, ¿cómo le va a decir al otro que controle sus manos y sus pensamientos? Si sus pies son presurosos para ir a pecar, ¿cómo le va a aconsejar al otro que no tenga pies presurosos para pecar si él mismo está pecando? Entonces, los pensamientos intrusos. Ahora, hay unas ondas, por favor, y esto mucha atención, perdón que me salga un poquito, voy a dar un paréntesis. Hay unas ondas que son de infrasonido, es decir, que esas ondas no las escucha el oído humano. Y con eso están atacando, pero no los demonios, sino gente. Tú dirás, ¿eso cómo es? A ver, hay pensamientos intrusos. Cuando uno estudia psiquiatría, psicología y todo lo que es la ciencia de la psiquiatría, hay diferentes tipos de psiquiatría, psiquiatría analítica, así como la psicología analítica, propedéutica, médica, etcétera, etcétera. Hay gente que manda ondas de sonido de infra, o sea, infrasonido, y esas no las capta el oído tanto humano en cuanto al oído externo, medio interno, o es lo físico, sino se captan más, se captan muy poco, sí las capta el oído, pero muy poco, y eso entra en subconsciente. Es como los mensajes subliminales en la música, el backmasking que existe desde la época de los 60, etcétera, con la música rock, etcétera, toda esa porquería. Perdónenme la expresión, no tengo otras palabras para administrar esto. Pero independientemente de que estén atacando o no con esas ondas, que sí lo están haciendo, créanmelo que sí, amados Sahim, porque estamos viendo muchas cosas que no son normales. Tiene mucho que ver los pensamientos intrusos. Te pongo un ejemplo: una persona es adicta a la cocaína y quiere dejar la cocaína, etcétera, y la deja y viene un síndrome de abstinencia por la cocaína y tiene pensamientos intrusos. Esos pensamientos intrusos son por la falta de la droga.
Hay muchas cosas en el cerebro que se manejan, neurotransmisores, etcétera, etcétera, moduladores químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, es Hasatán que está actuando para que la persona no deje la droga y siga siendo dependiente de esa droga que le está haciendo daño porque está matando neuronas. O en el caso del alcohol, no sé si estoy siendo claro. Sí, ¿verdad? Ahora, pero hay pensamientos intrusos directamente. Una cosa es por la abstinencia y otra cosa es pensamientos intrusos que todos los creyentes pueden tener. ¿Cómo combatir eso? Bueno, orando, la mayor parte orando, no dando un lugar al enemigo para que meta un pensamiento intruso, y si llegará a querer meterlo antes de que llegue al pensamiento, eso ya lo ministré. ¿Qué es el prepensamiento? Es que lo piensas pero todavía no lo conjugas, es decir, no lo formas en tu pensamiento, y menos lo dices con la boca. Tienes la idea, pero es una idea todavía como en gris, y después se pone ya más con puntos y comas, si tú quieres. Entonces, el hecho es estar orando, y créemelo, esto que te voy a decir es esto: si eso sucedió con el profeta Isaías, de que un serafín, uno de los serafín, tocó su boca para quitarle la inmundicia en los labios, también sucede en el pensamiento. Si quieren, anótenlo, y es verdad. Los ángeles, todos los seres angelicales están al servicio de Yahshua Mashiach. Y entonces, si tú te logras, yo les pido que en los próximos días que nos vamos a gozar en las fiestas y después, ya el Eterno me dio bastante palabra, y yo le pido más palabra y más pastos verdes para el rebaño de gozo y paz, aleluya, local, mundial y en general, los Kadoshim que quieran escuchar todas esas enseñanzas. Y vamos a crecer mucho más allá, los que quieran, desde luego, los que quieran aprovechar todo esto, porque es palabra del Eterno, no la mía. No es pecado decirle al Eterno que si alguien está enfermo, decir: Abba Kadosh, sana a este hermano, o sáname a mí. Y si es tu voluntad, manda a un ángel para que toque mi cuerpo y yo sea sanado. Eso no es pecado, pero invocar a ángeles sí es pecado. Aquí yo no invoqué ángeles, yo dije: Abba Kadosh, si es tu voluntad mandar a un ángel para que toque mi cuerpo y yo sea sanado, cuando he estado con alguna dolencia, sí, es válido, se puede hacer. Ahora, la idea es que una persona, un creyente, si es creyente, quiere decir que está obedeciendo la Torah, voy siendo claro. Y entonces se le puede pedir al Eterno que por su inmensa compasión mande un serafín, uno de los serafín, y toque nuestro pensamiento, toque nuestros labios, porque las personas que estamos apartadas para Él, somos muy bendecidas en todo eso. No te encierres, no querramos encerrar al Eterno en esta dimensión, en esta tridimensión. No, el Eterno es el Todopoderoso. Entonces, no me equivoco, digo, no me equivoco porque el Eterno da palabra, no porque yo sea perfecto. En estas últimas semanas y sobre todo en estos últimos días, la congregación ha sido muy atacada con pensamientos intrusos. ¿Cómo vino eso? Yo estaba una madrugada estudiando y orando y platicando con el Eterno, y vino eso a mi mente: está siendo atacado por pensamientos intrusos. Es cuando uno dice: bueno, yo no estaba pensando eso, y luego algo tan sofisticado como pensamiento intruso. El Eterno se puede valer de algo que hayamos aprendido y que nos haya enseñado a través de la medicina, en mi caso, a través de tu profesión o de tu oficio, de lo que tú te dedicas, porque el Eterno es creador de todo. Ya habíamos dicho, este material está desde la creación. Que el ser humano lo haya ido transformando es otra cosa. Pero si me vino eso, entonces no se trata de apenar a nadie. Por favor, vamos a hacer una oración especial ahora en este momento para que todos esos pensamientos intrusos se vayan. ¡Aleluya! Lo estoy diciendo, no te estoy diciendo: oye, ¿has tenido pensamientos intrusos? Dirían: ah, bueno, cualquiera tiene pensamientos intrusos. No, yo estoy hablando de esto, que en estas últimas semanas la congregación ha sido atacada con pensamientos intrusos. Lo estoy afirmando, no lo estoy diciendo así para creerme el gran profeta, no, simplemente estoy diciendo para que la congregación sea más sanada y vámonos más hacia arriba, no solamente la local, sino la mundial.
Aleluya. Entonces todos vamos a poner nuestras manos así y yo voy a hacer una oración. Tú no ores, simplemente recibe la bendición. Aleluya. Abba Kadosh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Abba, si tú pusiste esto en mi espíritu de los pensamientos intrusos, yo reprendo toda obra de Hasatán de cualquier tipo, forma, clase o género, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, de todos los amados Sahin, todos los creyentes de la que yo le hago soy paz, local, mundial y aún más allá de los Kadoshim, que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Se ha reprendido todo. Si tú me has puesto este rebaño para cuidarlo, Abba Kadosh, lo hago en este momento, en pleno Shabbat. He reprendido todo pensamiento intruso. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, omen, beomen. No levantes tus, no bajes tus manos, Abba. Y si es tu voluntad, Abba Kadosh, no siendo engañados porque Satán, reprendiendo todo espíritu de engaño en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Abba, que tu serafín toquen el pensamiento y los labios y su ser de todos mis amados Sahin, aquí y allá. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, lo doy por hecho. He orado y he orado con fe. He orado en tu nombre precioso. He orado diciendo que es hecho. Toda Gabay Yahshua Mashiach, omen ve omen. No aplaudimos. Y fue hecho. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tú vas a llegar a tu casa después del Shabbat y vas a analizar todo esto. Me gustaría que no llegaras a dormirte de inmediato, independientemente si vas a ayunar o no, si vas a hacer un ayuno hebreo, etc. Platica con el Eterno todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, esa es la función que tienen los serafín. Y los pensamientos intrusos, créemelo, se van. Y entonces, en lugar de tener pensamientos intrusos, viene revelación del Abba Kadosh. Porque viene del cielo. Lo que quiere el diablo, y Yahshua Mashiach le reprenda, es estarte turbando, estaba siendo turbado tu pensamiento con cosas intrusas, y entonces tú no podías pensar bien. Tú que eres creyente, estás obedeciendo la Torah, entonces se va eso y empieza más revelación. Aleluya, aleluya. Esto no creas que se saca de la manga o se saca así, o sea, no, son experiencias que el Eterno va dando, tú lo sabes. Ahora, mucha atención. Entonces, a ver, pero antes de salir de esto, de este tema, en el caso del profeta Isaías, entonces fue tocado y ungido, y entonces pudo hablar. Así nosotros seguiremos hablando. Bendito Yahshua Mashiach. Para eso tenemos que tener los ojos, que ya hablamos, bien abiertos, bien abiertos. Ahora, aunque los seres vivientes de Apocalipsis 4, volviendo a los seres vivientes de Apocalipsis 4, poseen tres pares de alas, o tres juegos, tres pares de alas, lo mismo que los serafín, ellos no son ángeles, repito, son almas redimidas. Ellos son personas redimidas, eso ya lo expliqué. Vamos otra vez a Apocalipsis 5, y perdón que sea repetitivo, yo sé que hay muchas almas nuevas conectadas hoy. Si quieres saber de qué se trató el tema anterior, lo vas a encontrar como los seres vivientes, y el tema completo es el tercer cielo. Está en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. En Apocalipsis capítulo 5, ya vemos entonces que son almas redimidas para los nuevecitos que se acaban de conectar. Los seres vivientes, Apocalipsis 5, 8 y 9. Lo voy a volver a leer por amor a los nuevecitos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim. Y cantaban un cántico nuevo, o un nuevo cántico, y eso ya está explicado, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, aleluya, para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, las alas, volviendo hacia las alas, en el caso de en Isaías 6, verso 2, dice que el primer par de alas era para cubrirse el rostro. Y es que hay que cubrirse el rostro para acercarse a Elohim. Si no se cubre uno el rostro, no se puede uno acercar a Elohim. ¿Cómo es eso?
Vamos entonces a ver Isaías. Vamos para allá primero, amado Sahín. Otra vez vamos para Isaías y vamos a entender algo bien profundo. ¿Por qué el Eterno nos manda? ¿Por qué el Eterno nos manda cubrirnos con nuestro talit? Y hay cosas hermosas que hace la amada casa de Judá, y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá y oramos y ayunamos por ellos. El hecho de ponerse la mano acá para decir el Shema Israel no es cábala, es un mandato de la Torah. Vamos a verlo espiritualmente. En Isaías 6 vemos el verso 2, dice: por encima de él había, bueno, dice, serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Todos, por favor, el 2, amén. Ahora, nosotros tomamos lo bueno y desechamos lo malo, de todo, ¿no? De la Torah todo es bueno, de la Biblia todo es bueno, ¿sí o no? Ahora vamos a Primera de Reyes en el capítulo 19, vamos para allá, Primera de Reyes 19, y vamos a ver algo bien bonito y bien profundo y muy sencillo y que podemos hacer todos los días. Por eso yo lo hago todos los días, 3 veces al día, como oraba el profeta Daniel viéndose a Yerushalayim. En Primera de Reyes 19 dice en el verso 12, lo tiene en Primera de Reyes 19:12: y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su talit. Son las alas. Por favor, anoten eso en sus apuntes. Esto ya está ministrado en el primer libro de los Reyes. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, o sea, con su talid, esto que tú ves acá, que eres nuevecito, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¡Qué hermosura! Las alas de Yahshua Mashiach. Jerusalén, Jerusalén, que quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos. ¿Se acuerdan? Porque estas son sus alas. En Malaquías, en Malaquí, Malaquías 4:2, porque él vendrá, sus alas son de salvación. Aleluya. Porque si uno extiende el talí, ya lo hemos dicho, parecen alas. Y es que son alas. Y significa, y hay un tema que está en el canal de YouTube, Shalom 132, que se llama el talid, que significa el reino. ¿Sí se acuerdan de eso? Es hermosísimo todo ese tema. ¿Se dan cuenta? Porque hay pensamientos intrusos, entonces mejor estudiamos más Torah. Aleluya. Y vemos más videos y escuchamos muchos más audios. Entonces, a ver, el primer par de alas es para cubrir el rostro, porque así se acerca uno en humildad a Elohim. Elías cubrió su rostro con su talit, ya lo vemos acá. Ahora, ¿por qué se cubrió el rostro? Bueno, en primer lugar, su intención de Elías era escuchar la palabra de Elohim. Esa era la intención de Elías, escuchar la palabra de Elohim. Y no tanto ver únicamente las manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Elohim. Lo voy a volver a repetir. La intención de Elías era escuchar la palabra de Elohim. ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo voy a dictar con calma. Y no ver únicamente las manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Elohim. Bendito es Yahshua Mashiach. Quedó claro ahora, ¿verdad? Quedó más claro, yéndome despacito, ¿no? Y no ver únicamente las manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Elohim, porque el Eterno es sobrenatural, aleluya. Su intención era escuchar la palabra. Y entonces Yahshua Mashiach dice que nos encerremos en nuestro cuarto, pero más bien se está refiriendo al talid, que cerramos las puertas, las ventanas, aislarse, y nos cubrimos totalmente con el talid para escuchar su voz. Y eso significan las alas. Nosotros somos menores que los ángeles, que los seres angelicales, pero el Eterno nos dio el talit, y eso es una bendición grandísima.
Por eso les vuelvo a invitar tanto a hombres como a mujercitas, es ver el video o escuchar el audio. Repito, canal de YouTube Shalom 132, página gozoypaz.mx, el Talit, que significa el reino. Bendito sea. Ahí explico sobre el rey Saúl y el rey David, ¿sí recuerdan? Aquí tiene los Sipsiot, esto solamente es para varones, no es para mujeres, porque es un mandato para los hijos de Israel, no para las hijas de Israel. Y tenemos los Sipsiot, que está en números 15, 37 al 41, los cinco nudos que representan los cinco libros de la Torah, y desde el primer verso está Yahshua Mashiach. Bendito es el Abacados. Entonces, cuando yo he visto a un hermano, ya se circuncidó y lo he visto, le explico bien, le pongo la kipa, la cobertura de la cabeza, porque ya es un Cohen, le pongo su talid y le explico qué es el talid. Hay que explicar cada cosa. Nosotros, por favor, mucha atención a todos los que ya tienen talid. Tú, si vas a vestir a otro hermano, no nada más lo vistas así, ya explícales. Tú ya sabes, pero ellos no lo saben. Aleluya. Y seamos humildes y enseñemos a los demás. ¿De acuerdo? Cubrir el rostro es señal de humildad. Es como si el corazón estuviera esperando. Y es eso, es el corazón esperando. Esperamos que Él dirija nuestra vida. Por eso el Salmo 91 dice que nosotros estemos habitando bajo el talid, no el abrigo. Es el abrigo, pues, en cuanto a abrigar, bajo el talid de Yahshua Mashiach, el Altísimo. Entonces, es una señal de humildad. Y esperar su dirección. Y nosotros vamos en esa dirección espiritual que Él nos diga. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que estamos platicando sobre los seres vivientes y sobre los ancianos, pero en el caso de los seres vivientes, es la altura que se logró en la perfección de lo que hemos aprendido de Torah. Si tú ya tenías un ministerio y lo desechaste, lo siento por ti. No sabes lo que hiciste. No sabes lo que hiciste. No, no sabes. Y tú dirás, no, yo sí sé lo que hice. No, no sabes. Mira todo lo que vamos a ir aprendiendo y estamos aprendiendo más. Entonces, retén tu ministerio a toda costa. Pero no por orgullo, sino porque es una bendición tener un ministerio. La perfección que tienen los seres vivientes es eso, lo que hicieron. Ya lo decía yo hace 8 días, si tú sirves en Halel, eso servirás en el milenio. Y recuerden que todo es con cántico. Cantó Moshe, ¿sí o no? Y Miriam agarró un pandero y empezó a cantar y a danzar, ¿sí o no? Todo debe ser con alegría, hasta en los juicios. Vamos a Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Aquí quise poner también estas citas. En Efesios 4, aquí en el tema, perdón, quise poner Efesios 4:13. El 4:13 dice, cuando lo tengan me dicen un amén, pero Efesios 4:13. Entonces, que sigamos en perfección, en perfección, en perfección, cada día más. Aleluya. Y no quejándonos. Entonces, si yo me quejo, me das un pellizco. Y si tú te quejas, te doy 3 pellizcos. ¿De acuerdo? No, eso como que no es justo, pero... Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Mashiach. Desde el primer tema que yo les di hace 8 días en viernes, en Erev Shabbat, sobre el tercer cielo, de eso se trata, la estatura que cada uno de nosotros logre. Esto tiene que ver con el libre albedrío que el Eterno nos dio. Depende de nosotros si queremos crecer o no. Las bendiciones ya están dadas. Cada quien tiene dones y talentos diferentes. Tenemos dones y talentos diferentes. Y todos nos necesitamos. Ya lo vimos ahora con este terremoto, con este temblor. Porque allá en Chiapas sí fue un terremoto. Ya lo vimos. A ver, me gustó mucho. El Eterno nos está poniendo a prueba de una vez a ver cómo vamos a reaccionar. Lo primero que me gustó es que nos empezamos a mandar mensajes unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Sí o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rápido. Y yo a estar orando, orando y ayunando y clamando rápido. Pero desde el momento que estaba temblando. Entonces, no os hagáis
Nos necesitamos. No os hagáis, nos necesitamos. Nos necesitamos y nos amamos. Que alguien te tuerce la boca, al ratito te vas a estar abrazando. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Así es. ¿O no? Entonces, dejémonos de payasadas. Esa palabra me gusta mucho. Dejémonos de payasadas y amémonos y demostrémonos el amor unos a otros. ¡Aleluya! Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Y no nada más para los de la Keilah local, a la mundial, rápido le hablamos a los hermanitos de otras partes. Y los hermanos de la Keilah mundial empezaron a hablar rápido por teléfono que cómo estábamos nosotros. ¿Te das cuenta el amor? Bendito es Yahshua Mashiach. Romanos 7, verso 12. Romanos 7, verso 12 dice... Dice así Romanos 7:12, de la manera que la Torá, la verdad es K2 y el mandamiento K2, justo y bueno. Entonces, si es K2 la Torá y nos manda a ser perfectos, hagámoslo. Hagámoslo. No nada más cumplir y ya con mi ministerio, ya no, ir más allá. Ya lo había yo ministrado varias veces, dar el extraordinario. O sea, una cosa es lo ordinario, lo que alguien puede hacer. No, demos el extra, más allá, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Hebreos, Hebreos, por favor, en el capítulo 10. Vamos para allá, Hebreos 10, el verso 1. Y todo es sombra de lo que ha de venir. Y el cristianismo lo ha entendido mal, no te sientas si eres cristiano. Han dicho, ya ven, es una sombra. No, es que no es ni la sombra de lo precioso que ha de venir. Cuando esté Yahshua HaMashiach y estemos celebrando las fiestas con Él. ¡Aleluya! Hebreos 10, verso 1. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero somos perfectos por la inmensa rajem del Eterno. No sé si me di a entender. Es decir, que Él nos vea a través de su propia sangre. Si no fuera así, estaríamos perdidos todos rumbo al infierno. Así que por medio de su sangre, Él nos ve perfectos. Por eso está la semejanza a becerro, que aún quejándose, está ahí arriba. No sé si me di a entender. ¡Aleluya! ¿Cuántos hay acá? En 8 días vas a descansar para que estés más despierto. Mateo 5, Mateo 5. Vamos para allá, en Mateo 5. En Mateo 5, vamos a ver el verso 44. Mateo 5, verso 44. Dice así, Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Abba, que está en los Shamaín, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, con vuestro Abba que está en los cielos, es como vuestro Abba está en los cielos, es perfecto. Entonces, a ver, este punto, perdonar todas las ofensas, perdonar todo lo que nos hacen, eso crece uno mucho. Y entonces, no habrá pensamientos intrusos, porque perdonamos, y el que no perdona tiene un odio, y el diablo se agarra de ahí y lo está atormentando con pensamientos intrusos todo el tiempo. ¿No será por eso que tenías pensamientos intrusos? Porque sentí del Eterno, está siendo atacada así, pero tiene que haber un porqué. La maldición nunca vendrá sin causa. Y estoy diciendo a los creyentes, aún así hay luchas, aún así hay luchas. No le dijo Kefas a Yahshua, no vayas a Jerusalén, y Yahshua se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pensamiento intruso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Mateo 19, verso 21. Mateo 19, toda la vaca 2. 19:21. Mateo 19:21, y sobre esto vamos a ministrar todavía mucho más. El Mateo 19, verso 21 dice,
Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Entonces es despojarse de todo. En este caso, vamos a analizar esta porción de la escritura acá, después, en un tema del Brihadashá, también pues es Brihadashá. Pero en el caso, por ejemplo, de Abraham, no le dijo que vendiera todo. En el caso del joven, sí, porque Abraham tenía su corazón en Yahweh y el joven rico en sus riquezas. Por eso se lo dijo. Ahora, quiero llevarlos a Segunda de Kefas, por favor. Segunda de Pedro, vamos para allá, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos para allá. En el verso 5. Y se acuerdan que algún día platicamos sobre las virtudes del mesiánico. Segunda de Kefas, capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo cuidado, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Añadid, no restar, añadid, sumar. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, dice que se vaya añadiendo, no que se vaya quitando. Vamos a otra lectura. Ahorita continuamos con el tema de los seres vivientes y demás. Primera de Yohanan, vamos a Primera de Juan. Ahí a Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 4 al 7. Esto ya lo hemos ministrado muchas veces, pero no es suficiente. Primera de Yohanan 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Recuerda que estamos hablando de los seres vivientes. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora vamos atrasito, Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 13. Tú y yo ya hemos estudiado todo lo que es el amor. Hasta hay un video en el canal de YouTube Shalom 132, ¿qué es el amor? Explicado parte por parte. Pero vamos a leer Primera de Corintios 13, verso 8 al 10. Y vamos a ver aquí la perfección total es Yahshua Mashiach. Él es la perfección. Primera de Corintios 13, verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga Yahshua Mashiach, todo cesará. Ya no habrá profecía, pero sí amor. Porque ¿quién profetizará? Él profetizará. Pero me refiero a que ya todo se habrá cumplido en los tiempos. Ahorita estamos viendo profecías. Viene la señal del 23 de septiembre de 2017 romano, la señal de la mujer de Betula, de Apocalipsis 12. Ahora, nos quedamos entonces analizando las alas, volviendo hacia las alas de los seres vivientes, las alas para cubrir el rostro por reverencia, por adoración a Elohim. Las segundas alas para cubrir los pies. Nuestros pies tienen que estar cubiertos también por su bendito talí de Yahshua, porque los pies presurosos para pecar no le agradan. Eso está en Proverbios. Entonces, las segundas alas son para cubrir los pies. Ese ejemplo nos pone los serafín y también los querubín, para no andar en pos de sus propios caminos ellos, sino en la voluntad del Todopoderoso. Y si los serafín y los querubín hacen eso, ¿cuánto más nosotros? Porque ellos no pecan en cuanto a los serafín. En cuanto a los querubín, pecaron y ahora son los seres vivientes, pues, de Apocalipsis, no los de Ezequiel 1. Entonces, cubrir los pies, que nuestros pies estén cubiertos por Yahshua para no correr tras el pecado. Ese es el significado. Recuerda que todo en la Torá, al menos en Apocalipsis, es simbolismo. Todo es simbolismo, amados Sahim. Y son cosas literales que tenemos que hacer realmente. Ahora,
En el libro de Josué dice: no te desvíes ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. Permanece en el camino de la Torá, le dijo a Moshe, Moshe a Josué, para que todo te vaya bien. Bueno, el tercer par de alas para volar, para ir rápido a la obediencia en Yahshua. Los serafín tienen esto, los querubín también. El tercer par de alas es para volar, ir rápido a la obediencia en Yahshua HaMashiach. Y ciertamente cuando alguien quiere obedecer lo hace rápido, como en el caso de Abraham. En el capítulo 18 ya lo hemos subrayado varias veces. Y Abraham fue a prisa, ¿quién recuerda? Y fue a prisa por esto, y fue a prisa por el otro, y fue a prisa por esto. A ver, por amor a los nuevecitos vamos a ir rápido allá, por amor a los nuevecitos, en Génesis capítulo 18. Bereshit quiere decir en el principio. Bendito el Abacados, aleluya. En el verso, por ejemplo, en el verso 6, es Génesis, Bereshit 18, 6, dice: entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Entonces las alas de los querubín, de los serafines, para cumplir rápido todo lo que el Eterno les ha encomendado. Nosotros igual. ¿Acaso nosotros tendremos alas? Los ángeles no tienen alas, pero sí podremos ir rápido. Ahora, el hombre, la verdad, en todos estos 6,000 años ha hecho su voluntad. Ha tenido confianza en sí mismo y ha querido ser independiente, y todo ha sido una catástrofe. Vean cómo está el mundo, veamos cómo está el mundo. Yahshua HaMashiach dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces el hombre, aunque actúa rápidamente para pecar, para robar, para adulterar, para fornicar, para esto, para el otro, para hacer truanerías, fraudes, etcétera. Son listos para eso, dice la Tanaj, pero no son listos para guardar Torah. Ahora, vamos por favor una vez más a Apocalipsis 4. Por favor, vamos a Apocalipsis 4. Bendito es el Abacados. En Apocalipsis 4 tenemos en el verso 8 lo siguiente, la exaltación. Entonces dice Apocalipsis 4, 8: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, expliqué, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, expliqué, y no cesaban día y noche a decir: Kadosh, 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 Él es el Adón, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La exaltación de los seres vivientes es para juicio, porque si están diciendo que Él es santo, 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 Kadosh, 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 es porque ya se van a desatar los sellos. Eso es lo que mismo ahora se está diciendo en los Shamaim. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y nosotros aquí, de alguna manera, todavía en la tierra, porque algún día estaremos allá, estamos todavía en la tierra y estamos esperando que venga la tribulación. Yo les decía hace rato a los ancianos, yo estoy esperando que vengan los 144,000, estoy esperando a Moshe y Eliyahu, estoy esperando que vengan millones de almas a hacer Teshuvah. Yo sigo esperando, yo sé que todo eso se va a cumplir de una u otra manera, yo sé que se va a cumplir. Bendito es el Abacados. Entonces la exaltación que están dando ellos cantando es para juicio, ya lo habíamos ministrado. Ahora, nosotros tenemos que apagar nuestra naturaleza carnal, y entonces de esa manera se exalta al Abacados como Él se merece. Cuando dice aquí el que era, el que es, el que ha de venir, es lo mismo. Yahshua HaMashiach es el mismo de ayer, hoy y siempre, es lo mismo, Él es el Eterno. En Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan kabod, gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Quiere decir que se postran ante Elohim junto con los 24 ancianos, y postrarse es señal de sumisión. Ahora, uno se tiene que, esto es importante, uno se tiene que postrarse
primero interiormente y después exteriormente. Porque si se hace primero en el exterior hay mucha hipocresía. A lo que voy es a lo siguiente: mucha gente es especialista en hacer show y se postran y se ponen totalmente tendidos en el piso, pero su corazón no está rendido al Eterno. Yo he visto miles de personas así, oíste bien, amado Ag, amada Jod, miles de personas postrarse y dar de gritos acá o allá donde el Eterno me ha llevado o me llevaba antes. Es que el Eterno tiene un plan. Bueno, bendito es el Abaca 2. Aleluya. Ahora en el 5.8 vemos entonces de que, y cuando hubo en el Apocalipsis 5.8, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Recuerda que son almas redimidas. Entonces primero se tuvieron que postrar en lo espiritual y después en lo físico. El 5.9 ya lo vimos cantando los juicios de Elohim. Cantando. Si nosotros primero nos postramos y cantamos, entonces nosotros tendremos mucha bendición. Yo sé que esto no es para todos, porque hay almas que quieren seguir pecando, hay almas que quieren seguir siendo carnales, pero mi obligación es ministrar a todos. Vamos a Apocalipsis 19 y voy terminando. 19, verso 4. Aleluya. Es muy importante este verso. Es muy importante. Mucho, muy importante. Si quieren, vamos a leer desde el 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Adón, Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Atención al verso 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra. Ya no en el cielo, en tierra. Y adoraron a Elohim que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Pongan atención al verso 4. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Exaltada a nuestro Elohim, todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Adón nuestro, Elohim Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y le démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y tú ya sabes el verso 8, luego vemos en el verso 11 cómo viene el Eterno en un caballo. Recuerda que no todo es cronológico. Aquí ya están en tierra. Ellos vendrán a la tierra. Ahora mismo esto se está llevando en el cielo. Entonces, como ministré en Erev Shabbat hace 8 días, si nosotros seguimos su palabra, su bendita Torah, viviremos por siempre con Yahshua HaMashiach. Cierra tu Tanaj, aleluya, bendito es el Abacados. Él es grande y poderoso, no hay nadie como Él, no hay nadie, bendito es su nombre. Cosas que ojo no ha visto ni ha oído son las que tiene preparado el Eterno para los que le aman. Bebakasha, toda Gaba. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Creo que aprendimos bastante hoy y vamos a seguir aprendiendo más todavía, amados Sahim. Vamos, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ponernos todos de pie. Recuerda, todo no, el Apocalipsis no es cronológico. Hay cosas todavía que no entendemos. Lo que sí sabemos es cómo está ahorita el cielo ahora. Y ahora mismo están los seres vivientes y están los 24 ancianos. Recuerda el arco iris, que significa la compasión que el Eterno tendrá por su pueblo. Es decir, que están sus juicios ahí, pero también está el arco iris, y no es menos importante. Entonces, permítanme dirigirlos en una oración.
permítame dirigirlos en un... No, no oren ustedes, yo voy a orar. Levantemos nuestros brazos, nuestras manos. Abba Kadosh, hemos aprendido cómo está el cielo ahora mismo, Abba. Que tú estás sentado en tu trono, tú que eres Kadosh, Kadosh, Kadosh. Que están, Abba Kadosh, los querubín, pero sobre todo primero está tu arco iris, que significa como rajamín, misericordia, compasión que tú tendrás por tu pueblo, por esta congregación local, mundial, y por todos los kadoshim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Y que tu justicia no está por arriba de tu misericordia, ni tu misericordia arriba de tu justicia. Abba, tú eres bueno y tú tendrás compasión de los que te aman. Tú honras a los que te honran. Reprendemos toda obra de Hasatán. Reprendo toda obra de Hasatán en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y declaro bendición sobre esta congregación, gozo y paz local y mundial, y sobre los Kadoshim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Hemos aprendido muchas cosas profundas, Abba. Te damos toda Gabá por la revelación de tu palabra. Síguenos hablando, Abba Kadosh. Sígueme hablando, Abba Kadosh. Háblanos a todos, Abba Kadosh, para que podamos comprender algo de la grandeza de tu poder. Toda Gabá Yahshua Mashiach. Omen, ve omen.